No tengo imagen de retorno, no sé qué es lo que estarán viendo, no tengo la menor idea, porque desde esta noche en La Mula estamos muy modernos, estamos tan modernos que no tenemos estudio, tenemos un estudio, una escenografía virtual, no tengo la menor idea de qué es lo que están viendo en este momento, pero tranquilos, confiemos en que los chicos de La Mula están todos con una cara de espanto, no tengo la menor idea de por qué, pero algo interesante sucederá. Esta ha sido una semana particularmente asquerosa, vomitable, repugnante. La semana pasada, un amigo de esta casa, Aldo Mariátegui, nos dedicó un par de centímetros cuadrados de su pasquín, perdón, de su diario correo, alertando que la alcaldesa Susana Villarán estaba destinando recursos de los contribuyentes en una campaña para que las jovencitas limeñas se conviertan en lesbianas. ¿Cómo lo oyen? Así de ridículo. Resulta que para Aldo Mariátegui, que la Municipalidad Metropolitana de Lima por primera vez apoye muy simbólicamente, poniendo su logo y saliendo un par de plazas y resguardando con su serenazgo a un grupo de lesbianas que conmemoraban el 13 de octubre, el Día de las Rebeldías Lésbicas, era parte de una campaña internacional para convertir a las jovencitas en lesbianas. Todo un peligro porque, claro, si las jovencitas se convierten en lesbianas, ¿quién parirá ahora, no? ¿Quién garantizará la prolongación de la especie? Pero bueno, esto a las jovencitas lesbianas convertidas por Villarán las entusiasmó y las hizo tomar el comedor central de la Universidad Mayor de San Marcos. Y estas son las imágenes. No tenemos las imágenes, estamos tan modernos que ni siquiera tenemos los videos. ¿Cómo ven? Pero bueno, les cuento. Sucede que hace algunos años una conferencia de lesbianas feministas decidió conmemorar o celebrar el 13 de octubre de cada año el Día de las Rebeldías Lésbicas. Esto por la especial situación de exclusión, de invisibilidad que tienen las mujeres lesbianas. Aunque claro, durante la última semana muy invisibles no han sido. Pero bueno, ahora sí tenemos por fin las imágenes. Mañana se conmemora un año más del Día de las Rebeldías Lésbicas y las lesbianas y bisexuales sanmarquinas estamos intentando de cierta manera visibilizarnos, ya que hemos sido invisibilizadas en las facultades y en la universidad, ¿no? Una manera de expresarnos en este tipo de actividades, de intervenciones públicas en los lugares más públicos de nuestra universidad, ¿no? Y bueno, los besos lésbicos tomaron San Marcos, tomaron también buena parte de la ciudad durante la última semana y estuvieron presentes en las noticias de los últimos días, aunque no por una razón muy feliz en realidad. Ayer el Poder Judicial dio una sentencia más que preocupante. Liliana Castro Mandarelli, de la acusación formulada en su contra como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por lucro en agravio de Silvia Miriam Fefer Sánchez. 2. Condenar a Alejandro Trujillo Espina o Hugo Armando Trujillo Espina
como autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio calificado por lucro en agravio de Silvia Miriam Pfeffer Sáleres. 3. Condenar a Eva Lorena Bracamonte Pfeffer como autora del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, parricidio en agravio de Silvia Miriam Pfeffer Sáleres. 4. Fijar el monto de la reparación civil en la suma de 900.000 nuevos soles que abonarán los sentenciados en forma solidaria a favor de los herederos de la agraviada Silvia Miriam Pfeffer Sáleres. 5. Imponer a los condenados como sanción penal: 1. A Eva Lorena Bracamonte Pfeffer, 30 años de pena privativa de libertad, la misma que será efectiva con descuento del tiempo que permaneció en condición de presa preventiva en el establecimiento penal Santa Mónica de esta ciudad, del 9 de septiembre del 2009 al 11 de septiembre del 2012. Por tanto, vencerá el 9 de octubre del 2039. 2. A Alejandro Trujillo Espina o Hugo Armando Trujillo Espina, 35 años de pena privativa de libertad, la misma que será efectiva con descuento del tiempo. La misma que será efectiva con descuento del tiempo que permaneció en condición de preso preventivo, primero con fines de extradición en la República de Argentina, esto es el 12 de noviembre del año 2009, y luego en el establecimiento penitenciario de Piedras Gordas de esta ciudad desde el 27 de abril del 2010, fecha en la que fue trasladado al Perú. Consecuentemente vencerá el 11 de noviembre del 2044. Tercero, ordenaron el internamiento de la sentenciada Eva Bracamonte Pfeffer en una cárcel pública. Dispusieron la inmediata libertad de Liliana Castro Manarelli, siempre y cuando no exista en su contra otro mandato de detención emanado por otra autoridad judicial competente, estando que la antes indicada viene cumpliendo la medida de comparecencia restringida con arresto domiciliario, oficiándose donde corresponda. 5. Mandaron la inscripción en el registro correspondiente a cargo del Poder Judicial la condena impuesta en la presente sentencia, la misma que caducará automáticamente con el cumplimiento de la pena y la anulación de los antecedentes que la presente causa hubiera generado respecto del extremo absolutorio. Asimismo, se oficie dejando sin efecto la medida de arresto domiciliario decretada en contra de la sentenciada absuelta Liliana Castro Manarelli. 5. Dispusieron que la presente sentencia se lea en audiencia pública. Firman los señores jueces superiores penales a Isa Mendoza Retamoso, directora de debate, José Chunga Torizaca y Mariela Rodríguez Vega. Los sentenciados Trujillo Espina y Bracamonte Pfeffer, acérquense donde sus abogados para consultar sobre los términos de la sentencia. El Ministerio Público, perdón. Interpongo recurso de nulidad en el extremo de la absolución y también en el extremo de la sentencia contra la procesada Eva Lorena Bracamonte. Bien, igualmente se tiene por interpuesto, cumpla con fundamentarlo dentro del plazo de ley. La parte civil lo debe hacer por escrito. Bien, entonces, estudios, como hemos podido observar en esta última sesión que pone fin a este caso, Liliana Castro Manarelli ha sido absuelta de todo cargo en el delito que se le acusaba como autora de homicidio calificado. Sin embargo, caso contrario, a Eva Bracamonte se le ha sentenciado por el delito contra el cuerpo y la salud en la modalidad de parricidio a 30 años de pena privativa de libertad, así como al denominado sicario Alejandro Trujillo Ospina por autor del homicidio calificado en la condición de lucro. Son imágenes en vivo de los procesados, de tanto de Liliana Castro Manarelli como de Eva Bracamonte, que se encuentra bastante afectados por la decisión del colegiado. 30 años de prisión para Eva Bracamonte. Hay varias cosas que sorprenden de esta sentencia y las ha mencionado ayer en un comunicado el Movimiento Homosexual de Lima, pero no solamente el MOL está cuestionando públicamente si los indicios sobre los que esta sala sentencia por unanimidad a Eva Bracamonte y absuelve también por unanimidad a Liliana Manarelli,
son suficientes para eliminar las dudas sobre la inocencia o culpabilidad de las procesadas. Rosa María Palacios también se pronunció al respecto en su programa de anoche. Fecha en la que fue trasladado al Perú. Consecuentemente vencerá el 11 de noviembre del 2044. Bueno, y yo he tenido la oportunidad de leer parte de la sentencia ya contra, esta chica Eva Bracamonte Pfeffer. Y la verdad, los mismos jueces reconocen que lo que tienen son indicios. Y si uno lee con atención los indicios, bueno, no alcanza para condenarla, es mi modesta opinión, y alcanzaría para condenar exactamente a su hermano Ariel. Lo que dice la sentencia en esta parte considerativa en la cual imputan responsabilidad a Eva es que alguien impidió que el perrito ladrara. En esa casa habían cuatro personas, además de la muerta. Que alguien abrió la puerta. En esa casa habían otras personas. Y que finalmente los hijos, los dos, Eva y Ariel, le regalaron un departamento a la empleada. Y que eso es muy sospechoso. Porque ¿por qué le iban a regalar un departamento a la empleada que había servido a su madre y no le regalaron igual departamento al empleado? Los dos le regalaron. Y que la empleada había dicho que seguramente el que había hecho esto ya se las había picado y estaba lejos. Ella sabía todo, según los jueces, por decir eso. Lean la sentencia, de verdad, no me estoy inventando. Es sospechoso que la empleada del hogar diga, el que hizo esto seguro ya se las picó y está lejos. Ella sabía todo. Y que por eso los dos hijos le regalan un departamento. Sospecha. Así no se puede condenar a 30 años a una persona. Era evidente, además, que en el caso de Liliana Castro ya no tenían por dónde jalar la pita. Y que... ¿De qué la iban a condenar? No sabemos. Yo entiendo la furia del hermano y la ira, en fin, todos los sentimientos que pueda tener, pero como he dicho desde el primer día, para condenar hay que tener pruebas. Se puede investigar con indicios, ciertamente. A estas chicas se les han investigado durante 3 años que han estado presas. A Liliana Castro nadie le va a dar los años, 3 años de prisión. Pero condenar sin pruebas, en este caso no hay nada. Nada contundente que pueda involucrar a Eva Bracamonte en una relación con Trujillo Ospina. La Corte no ha acreditado un solo hecho de contacto entre los dos que pueda haber contribuido a la planificación del delito y finalmente a un pago o algún tipo de retribución por el mismo. Por lo tanto, lo más probable es que esto se revoque en la Corte Suprema, presumo yo, como presume también el abogado de Eva Bracamonte. Mientras tanto, también tenemos noticias un poco trágicas. Nosotros sí leído toda la sentencia, las 219 páginas de esta sentencia del Poder Judicial. ¿Y en qué se basan los magistrados? En tres tipos de indicios. Indicios de motivo, y dicen que indicios de motivo, indicios de participación e indicios de oportunidad. ¿Cuáles son estos indicios? Indicios de oportunidad que efectivamente que alguien abrió la puerta y quitó los candados y los cerrojos de la casa. Alguien, de las cuatro personas, alguien. ¿No? ¿Cuál es el siguiente indicio de oportunidad? Alguien evitó que la perrita ladrara. Alguien. Siguiente indicio, que Eva Bracamonte se encontraba en el inmueble mientras alguien abría los cerrojos y alguien le tapaba el hocico a la perrita para que no ladre. Y que además Eva Bracamonte tenía las llaves del inmueble porque, o casualidad, vivía en el inmueble. O sea, esos son los tres indicios de oportunidad. Pero alguien tuvo que cometer esas tres cosas en una casa donde había cuatro personas. ¿Por qué exculpan a Ariel Bracamonte de estos indicios? Porque Ariel dice que perdió su llave de la casa porque la dejó un día antes en una mochila olvidada en un taxi. Y a Ariel Bracamonte se le cree que de verdad dejó las llaves de su casa olvidadas en un taxi, pero a Eva Bracamonte no se le cree que no fue ella la que abrió y facilitó el ingreso de Trujillo Ospina. ¿Cuáles son los demás indicios por los que se sanciona a Eva Bracamonte? Indicios de motivo. Y le cito textualmente, el motivo era que Miriam Pfeffer tenía la intención de que la herencia que le había dejado el abuelo a Eva
que era básicamente la empresa de la que luego se valieron los hermanos para subsistir, ¿ya? Que esa herencia que había dejado a nombre de Eva, la difunta Miriam Pfeffer quería que Eva se la pase a su nombre para poder dividirla igualitariamente entre ambos hermanos, ¿no? Y que Eva no quería. Cosa sospechosa cuando vemos que en todos los testimonios previos de la motivación de la sentencia, lo que se establece es que Eva Bracamonte había dado poderes amplios a su madre para que disponga del conjunto de su patrimonio. Y que además, cuando se narra la convivencia entre Ariel Bracamonte y su hermana Eva, con las parejas que en ese momento ambos tenían, Liliana y Julio Moscol, ya se menciona que, por ejemplo, Ariel Bracamonte echa de la casa a Julio Moscol porque no aportaba dinero para el cotidiano de la casa, y que después la persona que se empezó a preocupar primero de las cuentas de la empresa no fue Eva, fue Ariel. Pero, o sospecha, la persona avara y que quería cerrar con toda la plata es, según esta sentencia, la lesbiana, ¿no? Y bueno, se basa en una serie de testimonios. ¿Cuál es el otro indicio de motivo? El carácter. El carácter de la difunta y de la hija. ¿Qué es lo que dicen? Que Miriam Pfeffer tenía un carácter fuerte, sumamente impositivo e impulsivo, y que por lo tanto tenía una mala relación con Eva, que tenía el mismo carácter. Las pericias del Poder Judicial describen a Eva Bracamonte como una persona decidida, impulsiva, terca y con afán de independencia. Así que cuidado, todas las personas que somos decididas, impulsivas, tercas y con afán de independencia, según las pericias del Poder Judicial peruano, somos criminales en potencia y estamos a punto de matar a nuestras madres. Aunque no todos con una herencia tan interesante como la que en la práctica va a terminar administrando única y exclusivamente Ariel Bracamonte. Y finalmente, cuando se habla de los indicios de participación, se señala que fue Eva quien tuvo un rol activo en la contratación de Trujillo Spín y todo eso, pero además hay una cosa que a mí me llama la atención. Se habla durante el proceso de una llamada de un par de segundos que recibe Eva a su celular la noche del crimen, y que Eva lo que sostiene es que ella estaba muy dormida cuando recibió esta llamada y que lo único que hizo fue abrir su celular de tapita, lo apagó, y que por eso la llamada que ingresa segundos después ingresa directamente al buzón de voz. Sin embargo, ¿qué es lo que dicen los jueces? Les leo, para que no crean que es invento, para que no sospechen de lo ridículo de esto. Si bien es posible cortar una llamada entrante a un celular de manera involuntaria, presionando cualquier botón, para apagar el celular se requiere que el usuario primero identifique el botón de apagado y luego mantenga presionado dicho botón por lo menos 3 segundos, acción que evidentemente requiere un cierto nivel de conciencia. Así que si ustedes conocen exactamente cuál es el lugar del botón de apagado de sus celulares y están en una situación como esta, también son posibles sospechosos de un crimen. Estos son los indicios por los que Eva Bracamonte va a estar 30 años en la cárcel, 30 años presa. Qué miedo, francamente, porque si estos son indicios que a los jueces eliminan cualquier duda sobre la inocencia o culpabilidad de una procesada, qué miedo, en qué justicia tenemos. Cualquiera de nosotros puede terminar preso. Y ahí sí quisiera saber qué es lo que opina una voz autorizada. Como ustedes saben, no soy abogado, lo que les digo es lo que el sentido común me dice después de leer las 219 páginas de la sentencia. Así que estamos en la línea telefónica con Julio Rodríguez, que es abogado penalista y que fue además abogado de Eva y de Liliana durante la primera fase del proceso. Julio, buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos a esta hora. Julio, has estado escuchando, asumo que ya tienes conocimiento también de la sentencia que ha sido difundida muy rápidamente anoche por el Poder Judicial. ¿Qué opinas de los argumentos de esta sentencia? Bueno, como lo he dicho varias veces, son argumentos realmente subsistentes, son argumentos que evidencian incoherencia, una suerte de análisis que hacen bastante escueto, porque esas 220 páginas, en verdad, el análisis comienza a partir de la página 190, uh-huh. Y es más, en solo 15 caras, mal construidas, mal redactadas, mal indanadas, se acaba de condenar a una persona por 30 años, y como se ha repetido hace unos minutos, construyendo a través de indicios que no son concomitantes, que no son unidos, es decir, que no son indicios que están enlazados el uno al otro y que llevan a una única decisión de condena, donde se han dejado principios fundamentales como la presunción de inocencia, el indubio pro reo, todos ellos necesarios que tienen que estar presentes para poder mantener, pues, los estándares propios de un Estado democrático de derecho, en donde el Poder Judicial no puede condenar por las caras, por las condiciones de las personas, como se hacía otrora en la época de la Inquisición. Ahora, has mencionado algo muy importante y sobre lo que en general quienes no somos abogados no tenemos dominio, la presunción de inocencia. Usualmente cuando se motiva una sentencia se debe eliminar la duda. Los jueces deben estar totalmente seguros de que a quien están sentenciando es realmente culpable. Y si no están totalmente seguros, si es que hay duda, en teoría la duda favorece al procesado, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cómo es que procede este mecanismo legal en una sentencia de este tipo, en un proceso de este tipo? Bueno, procede de muchas maneras. Es decir, si yo tengo un indicio que dice que en la casa habían cuatro personas y cualquiera de estas cuatro personas pudo abrir la puerta y no tengo ningún indicio que vincule específicamente a una de ellas, no puedo acabar diciendo que por lo tanto ese indicio implica que ella fue quien abrió, porque ahí estaría yo aplicando una duda en contra del procesado, en lugar de favorecerlo. Si a eso se le agrega, por ejemplo, que lo que se dice es, sí, pues ella tenía una mala relación. Bueno, eso lo dice alguna persona, pero otras personas han dicho que esta relación era normal, era la que tenía cualquier hija con su madre, que tenía momentos un poquito más, si quieren, conflictivos, y otros momentos que no lo eran en absoluto. Recordando que además, cuando se cometió el crimen, yo por eso tengo que establecer que esta persona es responsable penalmente. Eso es realmente absurdo, porque todos esos elementos no llevan a un punto que es el vincul en este caso. ¿Dónde existe el indicio que vincule a Eva como sicario? ¿Dónde está el indicio que puede establecer que ella contrató a esta persona y que ella fue la que le pagó a esta persona para poder realizar ese hecho? ¿Dónde están esos indicios? No existe ni uno solo. Te estoy presumiendo una responsabilidad en lugar de que todo esto que genera duda razonable a cualquier persona sea condenado. Ahora, ¿cómo es esto de los indicios? Porque hemos escuchado a Rosa María Palacios y a varios otros entendidos en la materia que en los últimos días han dicho que se puede investigar a partir de indicios, pero que no se puede juzgar con indicios. Pero también recuerdo que, por ejemplo, Fujimori ha sido sentenciado no con pruebas contundentes, sino con indicios concurrentes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Puede haber una sentencia con indicios? ¿O cuál es el límite o cuáles son las características que tienen que cumplir esos indicios para realmente reemplazar las pruebas? ¿Cómo es esto? Lo que pasa es que cuando se habla de indicios, se habla de prueba con indicios. Es lo que se llama, el derecho a tener prueba indirecta también. Entonces, yo tengo que tener una serie de indicios. Todos esos indicios tienen que apuntarme directamente a mi conclusión final, la responsabilidad penal del procesado o de los procesados. Entonces, los indicios tienen que ser unívocos, concurrentes, concomitantes. Es decir, todos tienen que ir uniformemente apuntando hacia el mismo objetivo. En el caso, como se ha mencionado, de Fujimori fue condenado por prueba indiciaria.
a través de indicios. Los indicios que en ese caso, en mi opinión, acertadamente construye San Martín Castro, van uniformemente entrelazados y llevan a la conclusión de la sentencia condenatoria. En este caso, los indicios son totalmente aislados, inorgánicos, no apuntan al mismo sentido. Los indicios pueden apuntar en este caso a cualquier sentido, sin embargo, se le da una interpretación sesgada solamente para condenar a Eva Bracamonte. Claro, porque una de las cosas que a mí se me ocurría leyendo las primeras 60 páginas de la sentencia, que son los testimonios, era que en realidad Ariel Bracamonte tendría iguales motivaciones que Eva para asesinar a su madre. Porque, es más, son varios los testimonios que una y otra vez se refieren sobre que Miriam Pfeffer conocía la orientación sexual homosexual de Ariel Bracamonte. Señalan además el rechazo que Miriam Pfeffer tenía a la orientación sexual de Ariel. Señalan la relación complicada y la falta de confianza entre ambos. Y además señalan el interés de Ariel en administrar posteriormente los bienes de la empresa heredada. Entonces, a partir de indicios de ese tipo, uno también podría decir, bueno, ¿y por qué esta investigación no incorporó a Ariel Bracamonte como posible autor? ¿Cuál es ahí tu hipótesis? Bueno, racionalmente hablando, no hay ninguna, porque los indicios que han utilizado para ella podrían haber sido utilizados para cualquiera de las personas que eventualmente están alrededor de las circunstancias del hecho. Y yo lo podría haber utilizado para el caso si lo llevo a este extremo tan ridículo de la construcción argumentativa de la sentencia, señalar, bueno, la empleada que posteriormente recibió como gratificación por parte de Eva a título de donación de un departamento, bueno, pues ella también podría ser la vinculada al hecho como autora o como por lo menos conocedora o partícipe del mismo, cómplice, ya que es la persona que dijo eventualmente en algún momento que aparentemente quien mató a la agraviada César habría sido una persona que ya no estaba en el país. Y eso lo repite la sentencia. ¿Y por qué no se involucra esta persona también en el hecho? O sea, es tan, pero tan absurdo el hecho de solamente circunscribirse a buscar responsabilidad en una persona que lleva a que esos argumentos sean insostenibles. Ahora, otra de las cosas que me llamaba la atención de la sentencia es que una de las tesis básicas del proceso era que todas estas acciones terribles que los magistrados le imputan a Eva Bracamonte en teoría no podían haber sido cometidas sola por Eva en solitario, y que por lo tanto había no solamente complicidad de Liliana Manarelli, sino que Liliana, al ser mayor que Eva, había incitado a Eva a matar a su madre. Y digamos, si esa era la motivación del proceso y una de las tesis fundamentales, ¿cómo nos explicamos que los magistrados luego hayan desechado esta tesis y hayan aplicado argumentos o razonamientos totalmente distintos para sentenciar a una y exculpar a la otra? Para decir, por ejemplo, que en el viaje a Argentina, mientras una se estaba yendo al concierto de Madonna, la otra se estaba yendo a pagarle un sicario. Bueno, esto es lo que me hizo sorprendente y contradictorio en el fallo, ¿no? Es decir, la tesis incriminatoria hecha por el Ministerio Público tenía como vínculo entre el sicario y Eva a Liliana Castro. Ojo, un vínculo también construido de forma artificial, forzada, sin ningún sustento material. Pero dentro de esta hipótesis es la única manera que encontró el Ministerio Público para vincular a Eva con el sicario, a través de Liliana Castro. Excluida Liliana Castro, evidentemente, vincular a Eva como sicario. Entonces, lo lógico es que si hubiese excluido a Liliana como se ha hecho, también la consecuencia natural sería excluir a Eva, porque no tengo cómo vincularla naturalmente con el sicario.
no hay ni un solo elemento indiciario siquiera que apunte a la vinculación de ella con sicario. Entonces creo yo ahí también hay pues una enorme, pero enorme falencia en la resolución, en el aspecto argumentativo y de racionalidad que permita un fallo condenatorio. Ahora lo que se viene es la apelación ante la Suprema. El abogado de Eva ha señalado que van a apelar y la fiscalía ha señalado, como era de esperarse, está pidiendo la nulidad de la absolución de Liliana y está exigiendo la pena máxima contra Eva, es decir, 35 años y no 30. ¿Tú qué crees que pase en la Suprema? Bueno, para comenzar, este pedido del Ministerio Público es un pedido que uno no lo puede calificar de otra manera como un pedido que está fuera del ámbito de lo legal. O sea, si yo simplemente hubiese estado para este caso, anterior decisiones ejecutivas por los tribunales, hubiese tenido que aplicarle a Eva una pena incluso muchísimo menor. Recordemos casos tan mencionados como el caso de la Monja, de Avencia Mesa, se han colocado temas bastante menores. Entonces, ¿por qué a Eva le quiero colocar una pena más grave, tomando en consideración que tenía 18 años de edad, que no existe ninguna prueba que la establezca como directa autora del hecho, que no existe ningún indicio razonable que la vincule como sicario? O sea, ¿por qué ese ensañamiento desproporcionado frente a otros casos similares? Eso me llama mucho la atención. Entonces, esa idea del Ministerio Público de impugnar y pedir la pena máxima, pues, no le encuentro mayor justificación lógica. Por otro lado, la Corte Suprema es un tribunal constituido por 5 vocales, con mucho más experiencia, con mucho más preparación, bastante más sosegados. Evidentemente, pues, creo yo, deberán valorar esto de manera objetiva, de manera imparcial, separándose y distanciándose claramente de la injerencia que pueden haber tenido los medios en este caso, y yo estimaría que hay elementos abundantes que podrían permitir revocar la condena, o en su defecto ya, en el peor de los casos, por lo menos declararla nula por una ausencia de motivación, como lo manda el Tribunal Constitucional, para que se emita un nuevo fallo. Claro, aunque una de las cosas que también sorprende de esta sentencia es que se menciona de modo reiterado el rol de la prensa. ¿Crees que realmente ha habido algún tipo de prejuicio o de discriminación basada en la homosexualidad abierta de Eva y de Liliana? ¿Y cómo se habría expresado esto? Yo personalmente en su momento también lo dije, este caso tiene una serie de elementos que hacen que los medios tengan un especial interés. Y lamentablemente en una sociedad como la nuestra aún hay cierto rechazo por opciones sexuales distintas a las tradicionales. Y creo yo que a veces esto se puede evidenciar en ciertas decisiones que se emiten. Lamentablemente en esta oportunidad, espero estar equivocado, pero no lo veo ausente. El rol de la prensa en un primer momento fue muy negativo hacia ellos, y este rol ha ido paulatinamente cambiando cuando, obviamente, un juicio oral es público, donde ya no se pueden manipular las cosas que suceden, sino que estas se actúan frente a todos, se ha ido evidenciando poco a poco, pues que las imputaciones no tenían mayor lógica. Ahora, ¿tú identificas algún momento preciso, alguna decisión o algún documento o algún extracto de la sentencia donde podamos decir acá hay efectivamente discriminación porque son lesbianas, o tiene que ver más con la forma en la que se ha dado el proceso? No, tiene que ver con la forma en que se ha dado el proceso. Evidentemente en el fallo no vamos a encontrar de ninguna manera una expresión manifiesta de ello, pero evidentemente el trato, la forma en que
se ha generado una condena en este caso, uno puede decir entre líneas que esto es una posibilidad. Como vuelvo a decir, si comparamos este caso frente a otros crímenes, ¿no?, en donde las personas directamente involucradas en el hecho han sido determinadas, acá ni siquiera tengo a Eva matando a su madre, sino la imputación es que ella habría contratado a alguien para que lo haga. Imputación que además, como dije, no tiene un indicio que vincule a Eva con esa solicitud. Ojo que... Y ahí... Ojo que también tenemos... También tenemos en este proceso dos pericias psicológicas y psiquiátricas solicitadas por el INPE, el Instituto de Medicina Legal, que pretendían establecer la relación entre ser lesbiana y criminal, donde les preguntaban tanto a Eva como a Liliana por su vida sexual, entre otras cosas, ¿no? Ahora, Luis, para concluir, ¿qué sucedería, cuál sería el camino a seguir si es que la Corte Suprema decide ratificar este fallo? ¿Ahí se acaba la vía nacional o hay algún otro camino en al interior de nuestro sistema jurídico? Al interior nuestro no habría otro camino, salvo que se encuentre una nueva prueba que nunca antes se habría encontrado ni aportado. Y esta cambia radicalmente la posición de esa sentencia. En todo caso, yo tengo y albergo la esperanza de en la Corte Suprema sentarse una real justicia, ya que el análisis que puede hacer ni siquiera una persona conocedora de leyes, sino lo que puede hacer cualquier ciudadano, se da cuenta que esto está construido de manera bastante burda e insostenible. Bueno, sí, los vicios son... Una sentencia de este tipo tiene que ser controlada por la Suprema y establecer que no se ha motivado correctamente. Claro, porque ahora, llenar 220 páginas simplemente de una narración inorgánica no significa motivar. Claro, ahora, si la Suprema decidiera ratificar esta sentencia, ¿queda la vía del Tribunal Constitucional o directamente la Comisión Interamericana? Yo creo que se podría ir a tribunales internacionales a efectos de establecer que acá después hay una serie de vejámenes a principios fundamentales propios de un Estado democrático de derecho. Debe Perfecto. Sí. Presunción de inocencia, indubio por rey, debida motivación, racionalidad del fallo, implicación necesaria. O sea, hay enorme cantidad de elementos que pueden establecer que ese fallo tendría que ser revocado. Perfecto. Muchas gracias por aclararnos estos aspectos de la sentencia y del proceso. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación, que tengan buenas noches. Hasta luego. Bueno, entonces queda bastante claro, quedan desbaratados los argumentos simplones que ciertos sectores de la prensa han pretendido colocar a lo largo de estos 3 años alrededor de este proceso. Es además importante señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su unidad de derechos de lesbianas, trans, gays, bisexuales e intersex, está en estos momentos preparando un informe regional sobre la situación de nuestras comunidades y sobre los abusos que están cometiendo los estados. Yo creo que este va a ser un tema que en definitiva le va a interesar al sistema interamericano de derechos humanos, que ha sido en los últimos años la única chance que hemos tenido para la defensa efectiva de los derechos humanos de quienes no somos heterosexuales en este país. A propósito, es necesario recordar que los regímenes de turno en el continente no son precisamente regímenes democráticos, porque, seamos sinceros, una democracia no se limita a simplemente ir a las urnas cada 5 años. Requiere también que se respeten las condiciones mínimas para el ejercicio del conjunto de libertades sin restricción por parte del Estado, y además que se pueda garantizar niveles de vida digna para el conjunto de las y los ciudadanos.
y ambas perspectivas no están convergiendo, lamentablemente, en la mayoría de países de la región. Hay intentos por modificar la forma en la que la Comisión Interamericana procesa las solicitudes de revisión de casos, y este tipo de modificaciones que pretenden algunos estados no son necesariamente para facilitar el acceso a la justicia, sino más bien para hacer que sea mucho más complicado que los casos pasen de la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, recordémoslo, este verano dio una sentencia muy clara sobre la prohibición de la discriminación por orientación sexual e identidad de género para el conjunto de países que han suscrito y ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo con el caso Pfeffer no es un hecho aislado. Ya hace varios meses sucedió exactamente lo mismo con el caso de Avencia Mesa. Más allá de si creemos que las procesadas son culpables o inocentes, ha habido una presión desde ciertos sectores de la sociedad y desde la prensa más conservadora, tildando a las procesadas abiertamente lesbianas de machonas asesinas y malditas. Esto evidentemente ha tenido repercusión, influencia en los magistrados y en el sistema de administración de justicia, que ha encargado pericias psicológicas y psiquiátricas que pretenden establecer la relación entre ser lesbiana y ser criminal. Y finalmente han desembocado en sentencias condenatorias que no tienen argumentos lo suficientemente fuertes que logren eliminar la duda sobre la culpabilidad o inocencia de estas procesadas. Esto, repito, no es un hecho aislado. Hace ya algunos años en España hubo un caso de una chica que fue asesinada, hija de una mujer lesbiana, y la procesada y sentenciada fue la pareja lesbiana de esta mujer, hasta que varios años después se demostró que el asesino estaba libre y era un asesino serial. Esta historia dio origen a un libro bastante recomendable para todas y todos, en especial para nuestros amigos periodistas, que se llama La construcción de la lesbiana perversa, escrito por Beatriz Gimeno, expresidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gays y Transexuales. Justamente ella fue presidenta cuando el gobierno español aprobó el reconocimiento de los matrimonios entre parejas del mismo sexo. Entonces, este es un referente obligado para todos los que han cubierto o piensan escribir sobre el caso Pfeffer. Y eso no es lo único que ha sucedido en nuestro Poder Judicial. Ayer también hubo otra sentencia que la verdad es más que preocupante. La sentencia del caso Chavín de Guantar, que se constituye en la tercera que exculpa a Vladimiro Montesinos. En estos últimos meses, en los dos últimos meses, Vladimiro Montesinos ha sido absuelto de un proceso por corrupción, de un proceso por narcotráfico y del proceso Chavín de Guantar. Por fin el Poder Judicial peruano ha reconocido que sí ha habido una ejecución contra Tito. Sin embargo, lo que ha hecho ha sido, al no establecer la responsabilidad, al limpiar a Montesinos y compañía y a limpiar a los gallinazos, ¿qué es lo que está generando? Que haya que buscar quiénes son los culpables. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ampliar la investigación a quienes, está absolutamente probado, no deberían ser investigados nuevamente. Es decir, a los comandos Chavín de Guantar. Algo no extraño, sino apestoso, está sucediendo en el Poder Judicial peruano. Y está sucediendo sin que nos demos cuenta.
El mismo Poder Judicial que ayer mandó a la cárcel durante 30 años a una persona sin mayores pruebas y que además hizo pasar a su novia lesbiana presa 3 años sin prueba alguna, es el mismo Poder Judicial que en los últimos 3 meses ha absuelto 3 veces seguidas a Vladimiro Montesinos. ¿Qué estamos esperando? ¿Una absolución más para que lo canjee por algún indulto, acaso? ¿Qué estamos esperando? ¿Que Fujimori no solamente pida indulto humanitario, sino que además cuestione la validez y legalidad, la contundencia de la sentencia que lo manda a la cárcel durante 25 años? El Poder Judicial peruano está en un momento particularmente crítico. Y este es un asunto que nos debe convocar a todas y a todos los peruanos. No se trata única y exclusivamente de si Montesinos es absuelto o acumula motivos para continuar preso en la base naval. Tampoco se trata de si un par de lesbianas está o no presa. De lo que se trata es de que estamos teniendo, todo indica, un Poder Judicial preocupado por cualquier cosa menos por el acceso y la administración a la justicia, garantizando el principio del debido proceso y de igualdad ante la ley. Y estas son dos garantías fundamentales para garantizar que el día de mañana, usted que nos está viendo, no termine preso por cualquier motivo. Claro, en la sentencia del caso Chavín de Huántar, tenemos que hay, por lo menos, reconocimiento de que hubo una ejecución, que es algo que venimos repitiendo desde hace más de una década. Pero eso no es suficiente. Hay una intención clara. No hay mucho que celebrar. Ayer también fue condenada la... Hoy fue condenada la congresista Chacón. Ahora, será efectiva la condena, eso realmente repercutirá en alguna medida del Congreso de la República, por ejemplo. Yo tengo serias dudas, ¿no? Si la Comisión de Ética del Congreso ayer ha recomendado suspender por 90 días a Javier Díaz Canseco, que ha tenido una argumentación bastante limpia y que además es uno de los pocos sujetos intachables en la vida política peruana, ¿qué es lo que podemos esperar? Acá hay venganza política por un lado, clara intención de exculpar a Montesinos de algunos procesos para también cuestionar la validez de la sentencia contra Fujimori, y también estoy absolutamente convencido, prejuicios homofóbicos, lesbofóbicos en procesos judiciales, que además creo están siendo utilizados también como distractores, que están siendo utilizados también para hacer que nos olvidemos de esas otras cosas que están pasando con la administración de justicia en el país y que constituyen al Perú en un escenario mucho más que preocupante. No es una bonita semana, sin embargo, hay un par de buenas noticias. Por primera vez, las asambleas del Movimiento Mundial por la Democracia analizarán la situación de lesbianas, travestis, gays y bisexuales alrededor del mundo. Mañana a las 9 de la mañana en el Swiss Hotel se realizará el primer análisis sobre diversidad sexual en una de estas reuniones que este año se está desarrollando en Lima. En la noche de mañana se entregarán los reconocimientos que el Movimiento Mundial por la Democracia otorga a quienes la han defendido con mayor ímpetu durante los últimos años. Y uno de los premiados mañana serán, o seremos, todos los activistas de la diversidad sexual del mundo, y el premio será recibido por el Movimiento Homosexual de Lima, que mañana también cumple 30 años y se constituye en la organización gay lésbica más antigua en funcionamiento de nuestro continente. Así tenemos
Mañana el MOL recibirá este premio en representación de los activistas gays, lesbianas, travestis de todo el planeta. Y esto no debe ser en realidad un motivo para celebrar, sino para seguir defendiendo la democracia y seguir luchando no solo por un Perú, sino por un planeta en el que todas las personas seamos libres e iguales ante la ley. Este domingo a las 7 de la noche se estrenará también el documental 30 años de activismo, que relata el camino largo, complicado, pero apasionante que ha vivido el MOL a lo largo de estas 3 décadas. El estreno se realizará el domingo a las 7 de la noche en el Centro Cultural de España. El ingreso es libre, así que a pesar que sea una época muy complicada, es necesario celebrar también para recargarnos de energías y seguir luchando. Eso fue todo, yo soy Yu Infante, esto fue Conducta Impropia y nos encontramos el próximo martes a las 10 de la noche. Si desean volver a ver este programa o revisar nuestras ediciones anteriores, pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe. Buenas noches y hasta el próximo martes.